Muy buenas tardes, noches ya desde el campo municipal de fútbol de Baeza, donde vamos a presenciar este partido de la 16ª jornada de liga, la primera jornada de la segunda vuelta. Hoy tenemos derbi comarcal entre el Baeza Club de Fútbol y el RUS, dos de los tres equipos de la comarca que además tienen todos los partidos entre sí, todos los tres derbis los tenemos en las cuatro primeras jornadas de esta segunda vuelta, como los tuvimos evidentemente en la primera vuelta, simétrica en el caso de la primera andaluza, la Liga de Fútbol, como a mí realmente me gusta, no me gusta esa simetría que hay en primera división y en otras ligas de Europa ya. Y bueno, decir que ahí vemos ya cómo se colocan los jugadores de ambos equipos, hay público evidentemente de ambas localidades, la cercanía entre ambas, eso lo facilita bastante, aunque hace una noche fresca ya, aunque bueno, podría haber sido mucho peor. Aquí en el municipal de Baeza vemos cómo se saludan los equipos. Y vamos con las alineaciones. Tenemos por parte del Baeza hoy a Sergio Campos con el 13, el 6 Chesco, el 7 Carlos, el 8 Negro, el 9 Javi Muñoz, el 10 Sergio Morales, el 11 Jesús, el 15 Gregorio, el 16 Dama, el 19 Miguel Ángel Talavera y el 22 el capitán Sergio Carrascosa. Por parte del RUS tenemos con el 1 a Martín, con el 5 a Joaquín, el 7 Manu Berzosa, el 10 el capitán Mario, el 11 Gaspi, el 15 Víctor, el 18 Juanito, el 19 Barrio, el 20 Monte, el 22 Manolillo y el 23 Felipillo. Rafa Perales, además el entrenador del Baeza, que tiene en el banquillo a Quique Cárdenas con el 1, con el 5 Jorge Barranco, con el 14 a Sergio Totti, con el 17 a Manuel, con el 18 Luis Cable, con el 21 a Pedro. Y por parte del RUS, su entrenador Julián Espósito tiene con el número 13 a Iván Ruiz, con el 4 a Luis, con el 8 a Fernando, con el 14 a Edu y con el 16 Andrés, jugador que además a mí personalmente me ha sorprendido que esté en el banquillo hoy, el número 14 Edu Pollato, un magnífico jugador de este equipo del RUS, además el que más conozco de todos por otra historia, y bueno, me ha sorprendido que esté ahí. Decir que ambos equipos se encuentran igualados en la tabla, me parece que solo un punto es lo que diferencia ahora mismo al Baeza y al RUS, unos pocos puestos por encima del descenso, que bueno, es una situación en la que se vio el Baeza durante una jornada, lo que pasa que ya ha mejorado bastante, como el árbitro Daniel Romero hace el sorteo de campo. Decía que el conjunto del Baeza empezó la temporada bastante mal, se le podía esperar que el Baeza luchara por el ascenso, pero empezó mal la temporada y ha ido mejorando poco a poco. Esa Copa de Andalucía además le ha ayudado mucho, esa remontada contra el Bejíjar, aquella eliminatoria también de final contra el Atlético Jaén y aquella victoria evidentemente en esa Copa, que ha hecho que en el 2023 el Baeza consiguiera dos títulos, y el equipo ya va bastante mejor, aunque quedan bastante lejos esos puestos de ascenso. Y por otra parte el RUS, pues decir que tenía tiene una posición bastante mejor en la tabla, siempre por encima de los puestos de descenso. Hay que tener en cuenta que el RUS es un equipo recién ascendido hasta Primera Andaluza y que por lo tanto el objetivo claro es la permanencia, y ahora mismo bueno, se encuentra en esos cuatro puntos, si no recuerdo mal, por encima de los equipos que son el Lopera y el Villanueva del Arzobispo, que son los que marcan esos puestos de descenso. Y bueno, eso hace que el equipo ruseño todavía tenga alguna cierta tranquilidad. Cuando vemos a Monta, es como pone el balón en juego ahí para el equipo del RUS, que intenta jugar el largo en esta primera jugada del partido. Vemos ahí como la pelota ahora la intentaba llevar Felipillo, despeja perfectamente ahora el conjunto baezano ahí. Vamos a ver ese contraataque, que es lo que puede conseguir aquí el Baeza. Nada, corta el equipo del RUS. Y bueno, primero instante de tanteo típico, la pelota llega a Martín, el portero del RUS. Como vemos, la cámara nuestra está situada en el lado contrario al habitual que usamos nosotros. Nosotros siempre nos gusta ponernos debajo del marcador. Ven ahí enfrente. Vamos a ver esa jugada ahora que la lleva Emanu Berzosa. Puede haber ahí que se ha salido fuera de juego. Me parece que es lo que ha señalado el colegiado. En una noche, bueno, que todavía tiene horario de aceituna. Se juega pues bastante tarde para ser el mes de enero. Aquí la verdad que en la provincia de Jaén pues habría que jugar más temprano, porque generalmente hace frío, aunque esta semana se esperan demasiado calor además, pero evidentemente ese frío molesta también a jugadores, sobre todo a espectadores, para poder venir al partido, jugadores menos. Y también hay que decir que también es lógico, porque si la gente está recogiendo la aceituna, pues aunque ya queda poco en la provincia de Jaén, creo que eso ya es, los pocos sitios que han sido afortunados este año son los que pueden tener fortuna todavía. Cuando vemos a Jesús, que se lleva ahí esa pelota, apoya
en Pedro, en el número 21, que nos habían dado la alineación, que Pedro era suplente, pero a mí me ha parecido ver claramente ahí al número 21, así que bueno, ciertos problemas que nos dan las fichas que nos dan en muchas ocasiones. Vemos ahí a Joaquín, que envía el balón ahí a mano izquierda, a banda izquierda, donde estaba Gaspi. Pelé recupera el balón el Baeza, la toca ahí Negro, hacia atrás, recupera tocando ahí, ha habido falta. Ha pitado falta a favor del Baeza, el colegiado. Falta que no sé si ha sido de Monte, concretamente. Y que va a votar Dallas. Jugador número 16 del Baeza Club de Fútbol, un equipo Baeza Club de Fútbol al que no veíamos pues desde aquel día épico, ¿no? Aquella remontada contra el Vejija, después de remontar aquel 5-2. Con ese 4-0 en un día festivo, no sé si fue el Día de los Santos, fue la última vez que estuvimos en este campo municipal de Baeza. Y bueno, pues había ganas de volver aquí. Puesto que además tenemos una segunda vuelta y un final ya. Está avanzada la segunda vuelta en segunda andaluza y lo que tenemos un. A mover ese balón ha sido malo, ¿no? Parece que ha hecho todo con la mano el jugador del Baeza, el último pitanado. O deja seguir, aplicando la ley de la ventaja, la pelota para Manu Berzosa. Manu Berzosa ahí mandaba a Montes, pero el balón no ha llegado a su compañero que al que buscaba, que era Juanito. Y vuelve a jugar el Baeza por mediación de Jesús, el lateral izquierdo. El bravísimo jugador baezano de la cantera. Baeza Club de Fútbol, que ya han dicho esta semana. Vi un artículo en redes sociales que era el equipo que más canterano utiliza de la categoría. Y eso es un orgullo, evidentemente, para el club. Ahí tenemos a pelota ahí que tiene de nuevo Jesús. Jesús que bueno, se combina con su compañero. Dispara Jesús con la derecha. El balón se ha ido fuera, aún se ha pitado falta. No ha pitado saque de puerta. Qué buena jugada ahí entre Jesús en esa triangulación ahí con Sergio Morales. Y el balón ha salido pues a la derecha de la portería de Martín, a la derecha para él, la izquierda para Jesús, que era el que él buscaba el lanzamiento. Martín saca de puerta, intenta cabecear ahí, lo consigue Carlos. Luego ahí ahora tenemos un poco partido de tenis, la pelota llega a Carlos, que intenta subir para arriba y ese balón, no ha podido haber falta, el árbitro no ha pitado absolutamente nada, probablemente no lo haya habido. Barrio ahora abre la banda para Gaspi, hace por la banda izquierda que sube hacia adelante buscando a sus compañeros de referencia en la delantera, pero ha despejado una vez más Jesús, que es un jugador increíble. La verdad, a mí es el jugador de verdad que más me gusta, sinceramente. Además también, bueno, he tenido la. Lo he estado viendo también estas navidades, ¿no? En las que los jugadores se toman un descanso y practican otros deportes, ¿no? Hemos visto jugando a fútbol sala, que también lo hace, la verdad es que realmente muy bien, con ese maravilloso torneo de Navidad que ha organizado el Ayuntamiento de Vejija, y con el que he tenido la suerte de colaborar y arbitrar algunas jornadas, vamos, la primera, si no recuerdo mal solamente. Y bueno, había jugadores que están aquí hoy en el campo, como por ejemplo Jesús por parte del Baeza, o como por ejemplo Edu Pollatas, ¿no? Por parte del RUR. O por ejemplo también el jugador que va a poner el balón en juego, que es Manolillo, que es baezano además, o baezano del RUR. Ha devuelto el balón ahí el equipo del RUR al Baeza Club de Fútbol en una acción deportiva que siempre valoramos positivamente. Abre ahí Dama a su compañero, y echamos de menos a Jero, compañero creo que era Chesco, ¿no? El número 6. Tiene ahora el balón, ahora Carrascosa. Y que echamos de menos a Jero, que sí es un auténtico fortín en la defensa del equipo paisano. Y ha tenido que hacer cambio ahí. Ha habido falta ahí clara sobre Negro, pero ha habido que dejar la libre ventaja. Carrascosa apoyándose en Pedro. Habría que ver a cuál es el jugador de los que le he dicho la alineación que no ha sido finalmente ahí. Una falta clarísima ahí para Jesús, bajo mi punto de vista, pero el balón ha salido fuera. Y va a sacar Martín de nuevo de puerta para el conjunto del RUR. Decir que, bueno, esta jornada que empieza esta segunda vuelta, tenemos un partido que vimos, cuyo partido de ida vimos aquí, que tenemos al otro equipo de la comarca que juega en Vilche, en el campo de un recién descendido a la categoría, a primera andaluza, que no va tan bien como se le podía esperar, pero que siempre es peligroso en su campo. Vamos a ese balón, intenta sorprender ahí el jugador del Baeza, Martín, pero no, lo han seguido muy desviado, volverá a ver saque de puerta. Decía que bueno, que el Vejija juega en Vilche, partido que además el de ida que acabó con empate a uno, vimos aquí en 9 La Loma Televisión, aquella primera jornada de liga ya por el mes de septiembre, que queda ya muy lejano, a mediados de septiembre, que es cuando comenzó esta liga. Y bueno, porque queda la verdad que es una jornada muy apasionante,
Para el equipo de la comarca, al que más apasionante le queda es al Béjar, porque tiene más opciones. De hecho, está en puestos de playoff de ascenso, está en segunda posición y tiene cierta ventaja sobre el quinto, el que marca el no clasificarse a esos playoffs. Vamos a ver ahora cómo juega el capitán Sergio Carrascosa, que está jugando definitivamente de central en el día de hoy. Se apoyaba en Pedro. El balón llega ahora, no, ese no, pues Chesco es el jugador que va a faltar, porque ese es Dama, para que está jugando con centrales que no son habituales, porque Dama es el que las cosas, si yo no recuerdo mal, juegan generalmente en el centro del campo y están haciendo de central en el día de hoy, y eso es porque ni Chesco ni Jero podían disputar el partido de hoy. No sabemos, no he mirado la verdad los sancionados que podía haber en el partido, si hubiera un jugador lesionado, aunque sí que estaba en la ficha del partido de inicio con el número 6. A mover esa pelota, ha estado a punto de sorprender ahí Sergio Morales a Martín, un centro que parecía que no iba a ninguna parte porque iba muy bombeado, pero ha cabeceado de una forma pues bastante bien hecha, bastante magistral ahí el jugador del Baeza, y ha estado a punto de sorprender al portero del RUF. A ese bote que llega mal ahí, el lateral izquierdo Gaspi se intentaba hacer con el balón, no lo consigue, ahora juega el conjunto baezano ahí en el borde del área y ha perdido la pelota ahí, o ha recuperado mejor dicho, ahí nuevo lesionado en el campo. Llevamos ya casi 8 minutos de partido. Ha habido una falta que ha recibido ahí Mario, el capitán del conjunto del RUF. Bueno, más que una falta, parece que ha recibido un golpe en ya sabemos dónde, de esos que duelen bastante, y por eso ha tirado el balón fuera el conjunto del RUF. Me imaginamos que el Baeza deportivamente devolverá la pelota, que tiene Javi Muñoz en la mano. Se la pasa Negro y efectivamente, de forma deportiva, como debe ser siempre, máxima entre equipos de la misma comarca, debe de ocurrir. Vemos ahí como buscaba el RUF, busca ahora a sus compañeros siempre al boleón desde atrás. La verdad es que no, el Baeza en cambio sí que busca más jugar desde atrás, ¿no? Vemos ahí que siempre intenta coger la pelota ahí. La ficha del partido a mí me está volviendo bastante loco, y es una cosa que muchas veces es el mal del locutor, y sobre todo en algunas situaciones, ¿no? Porque yo he visto al portero, lo he visto, no anda, que el portero titular es el número 13, Sergio Campos, y yo he visto al portero con el número 25 y no hay ningún jugador con el número 25 por parte del Baeza en la ficha. Algo que me pasa tanto en estudio como en el mismo campo. En el mismo campo también muchas veces he cogido la alineación directamente y también había errores. Cuando el árbitro no sé si ha pitado falta o una mano, o con la mano, efectivamente le señala que le ha dado con la mano, Sergio Morales. En un día hoy domingo en el que, bueno, es muy polémico en el fútbol con ese partido del Real Madrid Almería, luego hablaremos, que van a correr ríos de tinta en esta hora y seguramente en toda la semana en este país. La gente, bueno, me pregunta mi opinión y luego la daré más adelante, cuando el partido esté en algún momento menos entretenido en este principio, aunque ahora mismo estamos minutos totalmente de tanteo. Saca ahí el central del conjunto luseño el balón, pegando un voleón hacia arriba, que es lo que busca realmente desde el principio del partido el RUF. Intenta bajar de esa pelota Javi Muñoz, no lo consigue, la pelota vuelve al equipo ruseño. Ahora de nuevo Javi Muñoz pelea ese balón ahí con Joaquín, se la lleva al RUF. Ha habido falta probablemente ahí de Chesco, no, sí que está Chesco está en... pero ahora está atrás, claro, me han confundido con Dama. Igual estaban antes por cualquier circunstancia en una situación más adelantada, pero sí que está Chesco ahí. Entonces Chesco no es el jugador que me sobraba, por así decirlo. Gregorio también está, que lo he nombrado, que es el número 15, lateral derecho. En fin, vamos a ver, ya saldrá algún jugador, ya saldrá en algún momento claro, el jugador que no ha andado mal por el jugador Pedro, que es el número 21, cuando vemos ahí como Luz pelea a Juanito ese balón. El balón ha salido por fuera, no sé si por llevar, creo que de banda. Más que nada por la situación en la que se colocan los jugadores ahora, aunque ahora sí que pueden buscar, no, va a ser córner. Va a ser el primer córner para el equipo del RUF en esta primera mitad de partido. Vamos a ver, sí, buscan alguna jugada de estrategia, busca ir en el primer palo, el cabeceado ahí Joaquín, el balón se ha ido fuera y habrá saque de puerta que va a poner
portero del conjunto del Baeza, al que no conozco personalmente, y al que le voy a llamar Sergio Campos, porque para eso en la ficha me habían dicho que era Sergio Campos, así que le llamáramos Sergio. Y que me disculpe si no es así, porque no he podido ver en ese sentido otro nombre, no he visto ningún jugador número 25 en la ficha del partido. Además, como juega desde atrás ahora el equipo del Baeza, ahora sí busca el voleón, ha cortado Felipillo de cabeza, enviando el balón fuera. Coge Jesús la pelota. El Baeza, la verdad, que se le ve ya con menos angustia, porque lo ha pasado mal a lo largo de la temporada. Ha perdido partidos que no eran nada esperados. Partidos que se le esperaba con mucho más arriba, peleando con los puestos de ascenso. Y bueno, desde que ganó la Copa, la verdad es que ha hecho resultados buenos, está volviendo a jugar bien, está teniendo goleadas incluso. Y es lo que se esperaba probablemente del Baeza. Y en cambio el RUB, bueno, es un equipo que tiene resultados extraños, porque ha recibido dos o tres goleadas fuera de casa un poco inesperadas, ¿no? Y de la misma forma ha ganado partidos que no nos esperábamos en absoluto. Por ejemplo, la mala racha que tiene el Inter de Jaén, que ha sido líder y que ya está. Atención a esa pelota ahí que tiene ahora el Baeza. Vemos ahí cómo envían el balón a Jesús. Vamos a ver, dio falta. Falta clara sobre Jesús. La ha recibido ahí de Manolillo, que se enfada por esa tarjeta amarilla. Con Manolillo, que se conocen perfectamente, además. Y la falta, bueno, la amarilla. Manolillo se enfada, es lógico que lo haga también. Es la típica reacción de los jugadores, pero así, a simple vista, la falta ha sido más bien muy clarita, podríamos decir. Cuando va a preparar, parece que es Sergio Morales, que va a botar la falta, tiene un lado Jesús. Deja que sea Sergio que tire la falta, vamos a ver lo que ocurre. Puede ser peligrosa esta primera ocasión de peligro del conjunto del Baeza, que todavía se la tiene acá el cabezazo de Javi Muñoz, que por poco sorprende al portero. Y vamos a ver lo que es capaz de hacer el jugador del Baeza, cómo prepara la jugada. Vemos solo a Jesús ahí en el borde del área. A ese lanzamiento, cabezazo, gol. Acaba de marcar el Baeza, el primero en el minuto 14 ya casi. Pedro, el número 21, el jugador precisamente que no habíamos dado la alineación del equipo baezano hoy porque no estaba en la ficha como titular, en la ficha que hemos visto nosotros. Y ha marcado de cabeza el primer tanto para el Baeza Club de Fútbol, que se adelanta en el marcador. Buen gol de Pedro, buena jugada, buen lanzamiento también ahí. El que ha hecho Sergio Morales, la ha colgado ahí en el área. Y bueno, veríamos, el portero podía haber hecho algo más, pero vamos, pues, cuando una falta está bien sacada, pues no hay nada más que decir. Venía a Pedro dedicándolo a la grada. Y se adelanta el Baeza al muy poco tiempo de comenzar este partido, al primer cuarto de hora. Se depone el partido de cara al Baeza Club de Fútbol. Vamos a ver lo que ocurre. Esperemos ver muchos más goles en el partido de hoy. Y me dan los dos equipos, porque evidentemente hoy somos absolutamente neutrales en esta casa cuando se enfrentan dos equipos de la comarca. No lo somos cuando uno no lo es. Bueno, excepto en fútbol sala tenemos el mismo cariño a todos, evidentemente, porque todos juegan la liga. Y es la nuestra y evidentemente no tenemos preferencia. Pero en otros deportes, baloncesto, fútbol, obviamente retramitamos. Cuando ha habido falta ahora sobre Manolillo, que protesta, sobre de Carlos. Carlos sube el balón rápidamente, envía la pelota a Javi Muñoz. Javi Muñoz busca el disparo, lanzamiento de Javi Muñoz, muy bueno ahí, dispara Martín, abajo. Protestaba Manolillo esa falta, que probablemente lo era. Jugador que juega en su pueblo y en su ciudad. Mueve el balón ahora a Barrio, envía el balón larguísimo, Barrio buscando a sus compañeros. Había cabeceado Manu Berzosa, que no sabía ni siquiera dónde había ido el balón. Mario de nuevo. Envía Felipillo a la banda derecha, hemos intentado atacar el equipo del RUB. Recupera el Baeza perfectamente ahora por mediación de Jesús. Hay un balón en el aire y ha habido, parece que una falta, que ha señalado el colegiado, a favor del RUB. Vemos cómo es. Están Barrio ahí junto al balón y Manu Berzosa, parece que va a ser este último Manu Berzosa que saque la falta. Le dice el árbitro a Sergio Morales que no puede estar ahí, ahora se pone Sergio Morales delante, que era el motivo por el que estaba ahí.
claro, tiene que pedir paso, evidentemente ahora lo hace, y el árbitro le va a decir la distancia aproximada. Bueno, igual, la pelota no está cerca y tampoco es muy importante si está unos centímetros adelante o atrás, ¿no? Busca Manu Berzosa, el balón ha estado a punto de cabecear ahí Felipillo, no lo ha hecho. Puede salir el balón, la evita Sergio Morales, despeja el capitán Sergio Carrascosa. Negro pelea ese balón ahí con Barrio, finalmente se lo lleva el Ruf por mediación de Víctor, que ha cabeceado ahí mal. La pelota vuelve a Sergio Carrascosa, no, a Pedro, perdón. Y ha habido una vez más falta, nueva falta a favor del conjunto del Ruf. Vamos a Barrio, que coge la pelota, que va a intentar colgar el balón. Lo juegan jugando desde atrás, pues cuando cogen el balón atrás, pues imagínense cuando tienen una falta en el círculo central, ¿no? Pues por supuesto que van a buscar ese balón largo, ese pase largo. Vemos a Barrio, cuelga el balón al punto de penalti. Ha estado a punto de llegar ahí el jugador del Baeza, el jugador del Ruf, de hecho ha cabeceado el Baeza contra su portería. Y ha estado a punto de empatar. No sé si ha sido Pedro otra vez. Ha estado a punto de hacer doblete en el día de hoy. Pero Sergio ha parado muy bien y el balón se ha ido a saque de banda a favor del Ruf. Va a poner Felipillo el balón en juego. Parece que va a sacar el largo. Bueno, sus compañeros se colocan a cierta distancia. Es decir, ya saben que saca largo, aunque lo hacen corto. Pierde el balón ahora el equipo del Ruf. Intenta Manolillo busca poner el balón antes y fuera de juego. El jugador del Ruf estaba claramente fuera de juego, realmente el jugador número 20 Monte. Además lo sabía cuando ha tocado el balón porque estaba con bastantes metros de distancia. Juega desde atrás el Baeza, que creo que es Chesco, entonces va a ser Gregori, que no está en el terreno de juego. Antes me había parecido ver un 15, pero se ve que no. Gregori es un chaval mucho más joven, así de la misma pinta que Jesús, jovencillo, rapidísimo, un grandísimo lateral. Baezano también de la cantera, de esos jugadores que gusta tener en este equipo y que esperemos que no salgan de aquí, y si lo hacen que sea pues para jugar en categorías superiores, evidentemente, a la que le hace el Baeza Club de Fútbol, que también debe intentar jugar cuanto antes como mínimo en la División de Honor Andaluza. Yo creo que una ciudad como Baeza tiene que tener como mínimo un equipo en la División de Honor Andaluza, y en cambio lo del Ruf es meritorio, es muy meritorio un equipo como el Ruf. Todos los equipos de primera andaluza tienen casi todos más de 10.000 habitantes. Pues hay dos equipos de Jaén Capital, Mengíbar, La Carolina, Alcalá Real está incluso en segundo, Alcalá Real no. En fin, casi todas las localidades, los filiales del Mancha Real y el Torre Perogil. Vamos a ver esa pelota, ese contraataque ahora que juega por el número 7, Carlos. Carlos ahí se cruzó bien el central, Joaquín, y al final la pelota llega a las manos de Martín. Jugada muy buena del equipo de Baeza, muy prometedora esa jugada. Y bueno, decir que excepto Ruf, hay dos equipos que tienen bastante menos habitantes, menos de 5.000 habitantes, como son el caso de Ruf y Béjar. Son dos equipos, son dos de nuestra comarca, que tienen menos habitantes y además con mucha diferencia con el anterior. Porque vamos, si no recuerdo más, Vilches, pues no sé, rondará los 8 o 10.000 habitantes, sí que los tiene, ha podido ver falta ahí, lo ha pitado el árbitro, se enfada Pedro, pero sí ha sido falta sobre Mario. Va a poner Barrio el balón en juego. Pide, bueno, por el sitio en el que tiene que sacar la falta. Saca a Barrio. Envía el balón ahí a Víctor. Parece a Sergio Carrascosa, que está imponente hoy de centrarse. Lo va viendo donde lo ponga. El otro día marcó tres goles, no recuerdo más. Marcó dos, tres goles Sergio en el partido contra, me parece que fue contra el Cazorla, que jugó el Baeza en la última jornada. No sé si ese balón había salido, pero sigue el árbitro, no ha dicho nada. Y Sergio Morales busca ahora a Carlos, pero no lo encuentra. Llega el balón tranquilamente a Martín. Cuando nos aproximamos ya al minuto 21 de partida. Juega de nuevo Libro. Ahora la pierde. Vamos a ver ese contragolpe, si puede conseguir el equipo Baezano marcar el segundo en ese contraataque. Pero una jugada muy clara. Ha pitado el árbitro fuera de juego. Ha pitado fuera de juego de Carlos. Y la pena es que no hay VAR, porque si no hubiese dejado evidentemente la jugada, a ver lo que hubiese ocurrido. La jugada era bastante prometedora, pero sí que es cierto que Carlos no ha protestado en exceso. Se vería el jugador claramente en esa posición de fuera de juego. Tiene Víctor el balón.
Ahora envía al centro del campo, buscando a su capitán, a Mario. Mario envía el balón atrás para Joaquín. Ya no ahora ya no jugar desde la izquierda al conjunto del RU. Balón ha ido muy largo, no llega el jugador del conjunto del RU. Tiramos por esa pelota. No sé si era Juanito. Aquí con el campo último delante, este de los campos en el que no sé bien también el fútbol, aunque es de los mejores de la categoría para practicarlo, vamos. De hecho, un campo grande, que estorba la pista de atletismo. A la pista de atletismo, que bueno. Vamos a ver esa pelota que busca Carrascosa ahí, ha estado a punto, se ha equivocado. Carrascosa en un principio había acertado, se había quedado con el balón, luego se ha resbalado ahí, ha sido una jugada rara. Y finalmente hay saque de banda que va a botar al Barrio, número 19, parece ser que no sé si ha sido córner, ha sido banda, ha sido córner. Ya pues, cuando he visto que la situación de los jugadores, digo, no ha sido córner por cómo se colocan los jugadores de libro en el ataque. Saca Barrio, de nuevo al primer palo, despeja el portero, la pelota que se queda al borde del área ahí, ha habido un despeje y una falta que ha recibido Sergio Morales. Se ha anticipado Sergio Morales y ha sido ahora. Se ha llevado por delante el jugador del RU al jugador del Baeza, pues seguramente sin intención, pero ha sido clara. Y me parece, no sé si ha visto tarjeta amarilla el jugador del RU. Pues parece que sí. Tarjeta amarilla de Manu Berzosa, es lo que pone el acta del partido. La segunda del partido, la primera la ha visto Manolillo antes por la falta que ha dado origen al gol. Del conjunto baezano. Y bueno, vamos a ver si... No hay muchas más tarjetas, porque no es evidentemente lo más vistoso del partido. Lo que queremos es que haya más goles y menos tarjetas. El balón Gregorio, por lo tanto Gregorio no es el que sobraba, de lo que he dicho antes. En fin, vamos a dejar el tema en ese sentido. Ahora peleaba ahí ese balón muy bien Dama, digo, falta de nuevo a favor del RU. Se quejan los jugadores del RU, yo creo que es por la cantidad de faltas que está haciendo el Baeza. Sí que es cierto que está habiendo muchos parones en ese sentido por la falta, y que eso pues complica evidentemente esas faltas, pues complica el juego, y lo que busca la continuidad y lo que busca los jugadores del RU con esa protesta es que el árbitro pues saque tarjeta amarilla, ¿no? Ya ellos llevan dos, han hecho dos faltas de tarjeta amarilla ya, y el Baeza ninguna, y eso es lo que enfada al equipo del RU, que va a botar la falta. Me parece que es Barrio otra vez que bota la falta. También decirles que cuando he dicho antes que si Gregorio estaba o que Gregorio no estaba, que los cambios, recordarles, vemos la falta que va a la barrera, vemos esa pelota que llega al borde del área. Intenta el RU de nuevo poner el balón en el centro, en el área, pero lo corta Negro. Jesús despeja. Y ahora Manolillo pelea ese balón ahí, que lo gana de cabeza a Morales. A Morales no, a Quisea, vamos. Perdón, haya lío que llevo. No tengo mi día con los nombres en el día de hoy. Aunque los números de hoy, de los jugadores, ese balón que intentaba llegar ahí Manu Berzosa, el balón ha salido de banda. La línea blanca, antes he dicho en alguna jugada que me había parecido que el balón había salido, no era porque me había confundido la línea amarilla del área pequeña de fútbol 7, era lo que me había confundido, porque vamos, me había extrañado que ningún jugador había protestado, y eso por el efecto óptico que da el campo de fútbol 7. Corta Jesús ese balón, ahora de nuevo Pedro, que se apoyaba antes en su compañero Carlos. No llega y la pelota va a Martín. Decíamos antes que el campo de Baeza, bueno, pues puede estorbar ahí con respecto a otros campos, ¿no? El campo de atletismo. Yo personalmente creo que el atletismo es un deporte como otro cualquiera, un deporte que tiene que tener también dónde practicarlo la gente, aunque se pueda practicar en más sitios. Es cierto que el atletismo se practica en cualquier parte, ¿no? Puedes correr y puedes correr donde puedes correr en muchos sitios. Y me es un deporte que me merece todo el respeto del mundo. Pero yo la mayor pega que le veo en este caso a la pista de atletismo, que encima es una pista de atletismo que no es reglamentaria, que no cumple las medidas reglamentarias y que por lo tanto no tiene la utilidad de competir. Aquí no se puede hacer ninguna competición oficial
y eso sí que merma mucho, ¿no? A una instalación deportiva. No tiene ya tanto sentido, ¿no? Vamos a esa pelota que juega el Baeza, el balón al borde del área ahí, que centraba perfectamente Carlos y no ha llegado Negro, ha estado a punto de... Si la engatilla Negro, probablemente estaríamos hablando del segundo gol del conjunto Baeza, ¿no? Y ahora ha recibido una falta y una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, vamos a ver de quién es la tarjeta amarilla, quién la ha visto, ha sido Monta, me parece. Y en el minuto 27 de partido ya tiene tres tarjetas amarillas el Ruth. Con mucha, la verdad, ya para un partido, hombre, que tampoco está teniendo tanta falta, y lo que se quejan los jugadores del Ruth es que no la están haciendo además ellos, mayoritariamente, ¿no? Habría que mirar la estadística, aunque se disculpa ahora deportivamente Monte ahí, porque bueno, una falta... Vamos, yo entiendo que por una falta así sí te pueden sacar tarjeta amarilla, evidentemente, y tampoco pasa nada, ¿no? Se habla demasiado, ¿no?, con el árbitro. Yo tengo ganas de que en el fútbol pues ponga la norma nueva que se dice que va a aplicar a partir de la Eurocopa a la FIFA. Yo tengo que verlo, porque el fútbol es un deporte que... Digamos que la polémica y el excesivo menosprecio al árbitro está bastante aceptado, y algo que nunca me ha gustado del fútbol en ese sentido, ¿no? La parte débil del fútbol, sin lugar a dudas, como deporte. Y lo suyo sería que de una vez por todas, pues esa norma de la que están hablando, que es que prohibir totalmente a los jugadores dirigirse al árbitro, excepto el capitán, se pone una norma pues igual que la del rugby, que solo el árbitro, el capitán, pueda dirigirse al árbitro, ni siquiera tampoco el cuerpo técnico, y si no, pues sea... Bueno, se habla de que van a poner una expulsión de 10 minutos, ¿no?, a los jugadores cadaneses. Vamos a ver ese balón que busca el Baeza. Ahí la pelea Javi Muñoz. Recupera ahora. Falta ahora el Baeza. Eso hace que, bueno, algunos entrenadores los veo yo complicados que acepten esa norma, ¿no?, porque son de protestar mucho, sobre todo al cuarto árbitro, que es algo bastante, bastante estúpido, bajo mi punto de vista, y perdónenme la expresión. Pero protestar al cuarto árbitro, que es precisamente el tío que no está arbitrando nada, y no pinta nada a nivel en ese sentido, que está para una tablilla y para que no salgan del área técnica y para poco más, pues me parece bastante absurdo, pero la norma es súper positiva. De hecho sería lo suyo que en el fútbol se prohibiera la protesta. El dirigirse al árbitro haría que fuera un deporte que buscase más eso, como el rugby, ser un deporte más de honor, ¿no? Un deporte donde, me van a perdonar la expresión otra vez, donde el imbécil de la sociedad se sienta cómodo, que es el problema que tiene el fútbol realmente. Un deporte en el que a nadie, ahora que se ha hecho daño Mario Berzosa, que duele de la rodilla el jugador del rugby. Está Negro a su lado, se interesan ahí sus compañeros por él, lo levanta finalmente Mario y sigue Berzosa. Piden tarjeta, evidentemente Monte, he visto. Yo le voy a dar la razón, no, aunque saben que soy absolutamente neutral en el partido de hoy, pero yo en ese sentido sí le voy a dar la razón al Ruth. No hubiese pasado nada si el árbitro ya le hubiera sacado alguna tarjeta al Baeza, porque no está midiendo de la misma forma. Es cierto que quizás las entradas del Ruth han sido más duras que las del Baeza, eso también hay que decirlo, por las tres tarjetas que ha visto, pero sí que ha hecho muchísima falta el Baeza, y eso está perjudicando al conjunto visitante en el día de hoy. Y de ahí, pues, las quejas del conjunto ruseño, que pueden, bueno, no hubiese pasado nada si hubiese sacado alguna tarjeta ya el colegiado, más que nada por hacer demasiada falta en ese sentido. Y decíamos eso, que a ver si la UEFA finalmente se anima, sanciona con minutos de expulsión el dirigirse al árbitro, el simplemente dirigirse al árbitro, aunque veo que es una norma que van a tener muchos problemas para aceptar muchos jugadores, porque estamos muy acostumbrados a eso ya, a que el jugador proteste continuamente, a que se dirija al árbitro continuamente, a que digan que sea cuatro chorradas al árbitro de presión, y algunos pues van a explotar como una palomita, como digo yo, ¿no?, probablemente cuando se vean en esa situación. Vamos, esa jugada ahora, que era peligrosa en un principio, de Carlos, la pelota ahora la toca Pedro ahora a la banda derecha, mal, ahí no encuentra a Gregorio. Decía antes que probablemente, cuando he visto que Gregorio estaba en el campo y tal, recuerden que los cambios son volantes, y vemos como, por ejemplo, ahí está Andrés, que va a salir con el número 16, que en cualquier momento pueda verlo, y que evidentemente todos no nos damos cuenta de ello. Y,
y que también puede ocurrir en la retransmisión en ese sentido, que vean a un jugador que no he nombrado en el once titular, porque bueno, pues cambió, se retira ahora el jugador del equipo del Rus, concretamente Manu Berzosa, que se ha podido hacer daño en la jugada de antes, pero Manu Berzosa puede volver a entrar al terreno de juego perfectamente al ser los cambios limitados. Es una regla que tampoco me gusta del fútbol actual, amateur en este caso, no es la norma que existe en el fútbol profesional. Toca a Gregorio de cabeza, el balón sale fuera de banda. Y volviendo, insistiendo y cerrando ya el tema, que ojalá ponga esa norma la FIFA, para que el fútbol sea un deporte más de honor de lo que es a día de hoy, porque saca muchas veces lo peor de la sociedad, ¿no? Y eso tiene que evitarlo. Ahora sí parece que va a haber una tarjeta amarilla para el Baeza. He visto al árbitro que ha sacado algo, se ha sacado algo del bolsillo, no sé lo que le han anotado, pero no he visto. Luego veremos en la ficha del partido, que se va actualizando. Pero no he visto la tarjeta físicamente, así que no puedo decirle si ha sido tarjeta o no. A mí me ha parecido que no. Llevamos las tres que ha visto el RUF, que han sido Manolillo, Manu Berzosa y Montes. Vemos la falta que Barrio va a botar ahora, a volver a colocar ese balón en la olla, a colocar el balón en el punto de penalti, donde se colocan prácticamente todos sus compañeros, una jugada ensayada claramente, pero ha despejado perfectamente la defensa del Baeza. Vuelve el balón ahora al equipo del RUF. Controlaba y Andrés, en su primera intervención durante el partido, despeja ahora Sergio Carrascosa. Vamos a ver qué le ocurre ahí, están ahí en cierto follón ahí para ver quién se queda con la pelota. Finalmente lo hace controlándola muy bien Carlos. Abre Carlos, vamos a ver ese contraataque prometedor del conjunto baezano, se apoyaba en Morales, ahora buscaba de nuevo esa pelea de Manolillo ahí con Carlos. ¿Quién se la lleva? Pelea entre baezano y ha habido falta de Carlos. Finalmente a Manolillo, que es uno de los jugadores, así que estoy viendo, yo, la primera vez que lo veo jugar al fútbol, sí que lo he visto jugar al fútbol sala muchas veces, y es de esos jugadores que el fútbol sala lo hace muy muy bien. Es bastante probable que lo haga mejor, ¿no? A sala, atención a ese balón, que es largo, ha podido dar fuera de juego, sí, efectivamente le manda el banderín el balón de Monte, ¿no? Me parece que es el número 20 que estaba adelantado. Va a poner el Baeza al balón en juego por mediación de su capitán Sergio Carrascosa. Juega el Baeza por mediación de Carrascosa. El balón a Pedro. Claro, muy bien de tacón ahí Morales, pero no ha encontrado a ningún compañero. La pelota vuelve al equipo del RUF. Ahí se jugaba con el banquillo delante. Hay una nueva posición, se ha hecho un nuevo puesto de prensa en el campo del Baeza. A mí personalmente, ya le he dicho antes, ¿no? Por lo que pueden estorbar los banquillos, el fútbol en Baeza se ve mejor desde lo marcado por llevar mano ahí, del conjunto de Zano, lo piden ahí el equipo del RUF, se desespera mucho con el colegiado del equipo del RUF. Yo creo que incluso se equivoca el equipo del RUF cuando un equipo se le mete tanto entre ceja y ceja a las quejas arbitrales. Eso no es positivo, porque el mismo equipo se saca solo del partido. Muchas veces los equipos, cuando dejan en paz al árbitro, cuando empiezan a funcionar realmente, eso ha pasado muchísimo, me ha ido falta ahora, no pita el árbitro, el balón ahora lo tiene Felipillo, que peleaba ahí con Antilaria, ha dado el balón a Andrés, que le ha salido falta de Jesús, y vuelve de nuevo a protestar al club, evidentemente, que están recibiendo muchas faltas y que no tienen la misma vara de medir con las tarjetas. Pero las cosas las enfada con el juez de línea. También decir que la norma de la FIFA, lo que vamos, sobre todo si la pone como en el rugby, el capitán no es que pueda protestar, es que puede dirigirse, que es muy diferente. El rugby es un deporte que, afortunadamente, además, tú no le puedes decir al árbitro, no estás viendo ni una, no estás sacando del partido, se te está yendo el partido de las manos. Esa típica frase que se le dicen al árbitro siempre, si la hacen el rugby te queda sin empleo y sueldo, vamos, en meses, ¿no? Entonces, eso hace mucho también, evidentemente, aparte del honor que siempre se busca en el rugby, también ocurre por la educación que se da desde siempre, ¿no?, en el rugby, que hay, y por eso para mí, pues, es un deporte de élite totalmente, ¿no? Veamos la pelota que tiene el RUF al borde del área, puede sacar ahora el Baeza a la contra, ha disparado
Muy bien Barrio. Despeja ahora el equipo del Baeza. Intenta Carlos por ese, con ese pase de Pedro ahí, sacar la contra hacia adelante. Pero el balón se ha ido a saque de banda. Que va a sacar ahí. Vemos a Jesús. Con Pedro. Ha cortado ahí. Era Mario, el capitán. Y una nueva falta. Vale, falta. Yo creo que bastante clara además. Aunque el banquillo no estorba, un banquillo ahí del Baeza Club de Fútbol. Aunque se le ve poco, ¿verdad? Se ve que hace frío ahí también. Hay mucho vaho ahí que se ve en el terreno de juego. No, no ha pitado nada, no ha pitado falta. El Manolillo que saca de banda. Envía el balón atrás para Víctor. Víctor se apoya en el portero. El portero al que la rifa. Juega un poco también, no sé, si va a jugar desde atrás, bueno, se la pasa al portero, empieza a jugar desde atrás. Si va a pasar al portero para que la rife, para eso rífala tú, que estás más cerca de la portería contraria. De nuevo. Hay una protesta continua del equipo del RUC, que se está yendo el partido por eso también. A Felipillo otra vez con el árbitro y pim pam con el árbitro. Eso también quema y al final tú mismo te sales del partido por esas cosas, ¿no? Y se deben de evitar. El reglamento debe de evitarla además. Pero también el árbitro, de la misma forma que podría haber sacado por la reiteración de la falta alguna tarjeta amarilla al Baeza, también le podría haber sacado por protestar alguna al RUC. Las cosas hay que decirlo también. Tampoco se puede ser tan cansino en la protesta y en cada falta estar siempre con lo mismo, como vemos ahora el capitán del conjunto del RUC. Va Manolillo a sacar la falta de banda. A ver si pone. El balón parece que va a sacar el largo, ¿no? Porque hay bastante distancia entre Manolillo y sus compañeros ahora mismo. Y eso pues denota que el jugador tira bastante bien. A ver, ahorita no sé qué es lo que ocurre. Bueno, está atendiendo a algún jugador ahí que no coge nuestra cámara. A ver si da la orden el árbitro para que saque Manolillo ya. Quita el árbitro, Manolillo pone el balón en el área. Vamos a ver si despeje ahí, consigue controlar el balón Montes, mandarla, bueno, controlar no, pasarla al área. Gaspi la tiene peleándola ahí con Gregorio. Vamos a ver Gaspi si consigue el balón, salga, consigue el córner. Sí, nuevo córner para el RUC, que ya ha sacado varios, yo creo que ha sacado más que el Baeza, vamos, sin duda, ha sacado más que el Baeza. Y se puede decir que se está jugando más en la portería de. En la portería del Baeza, en el área del Baeza, que en la del RUC, sinceramente. Porque aquí lo que mandan son los goles y el único que ha marcado un gol es. El conjunto del Baeza con ese gol que ha marcado Pedro en el minuto 14 de la primera parte. Vamos a ver ese balón que va al área chica. Ha estado a punto ahí de rematarse. Dos cabezazos dentro del área pequeña del conjunto del RUC. Madre mía. El segundo me parece que ha sido de Gaspi. El primero no sé si de Andrés. Pero el caso es que el RUC ha estado a punto de empatar el partido cuando llegamos ya casi al minuto 40, quedan ya solo 5 minutos para que concluya la primera mitad. Carrascosa ahora presiona el RUC muy bien ahí, es la salida del conjunto baezano. La tiene que rifar Carrascosa, de nuevo la coge el RUC. Está sabiendo el equipo ruseño, bueno, pues que el Baeza es un equipo que juega desde atrás. Vamos a salir a presionarlo, no es la orden que le ha dado Julián Espósito seguramente, cuando ha habido falta ahora que ha recibido Gregorio. Esa ha podido ser la orden que haya dado Julián Espósito a sus pupilos y bueno. Está muy bien pensado, sinceramente. Una de las armas del Baeza, jugar desde atrás, tocarla, bueno, presionarle, salirle a la presión para que tengan que rifar el balón y no se sientan cómodos en la forma habitual en la que juegan. Pues positivo estratégicamente, ¿no? Tiene Gregorio el balón. Busca a Negro, se apoya ahí en corto en Negro. De nuevo Gregorio. Gregorio la rifa hacia adelante, la pelota va de nuevo, saque de banda. Y vuelve a sacar el RUC. Apurando estos últimos minutos, intentando conseguir el gol del empate en estos minutos que quedan de primera mitad. Vemos cómo ahora despeja Dama. Con la pierna derecha ahí, intenta, la consigue controlar el Baeza. Ya ha habido falta del RUC, no la falta, está habiendo demasiada falta. El RUC también hace falta, ¿eh? No solamente la está haciendo en ese sentido el Baeza. El RUC también, y se está jugando poco por eso también, ¿no? Lo que está haciendo el partido menos atractivo probablemente
de lo que pudiésemos esperar. A ver si se recupera ahí el jugador del Baeza Club de Fútbol. Era Sergio Morales el que ha visto la falta, el que ha sufrido la falta, Sergio Carrascosa, y no despeja bien, se lo ha anticipado muy bien Andrés. La pelota ahora para el equipo del RUT de lanzamiento y ha estado a punto ahí. Buena jugada del RUT, que ha estado a punto de empatar. Una de las jugadas más claras que ha tenido, ha tenido varias ya el RUE, podía haberse ido con el empate, se puede ir con el empate al descanso, si no, no sería nada injusto si el RUE estuviese ahora mismo con el partido igualado o con el partido incluso ganando, ha tenido ocasiones bastante claras, más que el Baeza en ese sentido. Y están, bueno, en el momento en el que llevan un tiempo que están dejando un poco al árbitro en paz y se están metiendo en el partido, lo que pasa muchas veces. Vemos que envía a Víctor atrás ahora para Martín. Martín la rifa. Cabecea a Mario, el capitán. Parece que era Felipillo también antes. El balón se ha ido a saque de banda. Que va a votar el equipo del RUT en esa parte de los banquillos, aunque me imagino el Manolillo, efectivamente el lateral derecho, el que saca de banda muy largo de nuevo, buscando a Felipillo. Ahora la tiene el número 16 Andrés, busca a Gaspi. Vamos a ver si el conjunto del RUT consigue ese gol del empate que está buscando, la verdad, en este final de primer tiempo. Ese centro y de nuevo córner, ha cortado muy bien Dama ahí ese balón, muy bien en defensa ahora el conjunto baezano. Oh, en todo el partido, el hecho que está con el marcador a cero ahora mismo, con su puerta a cero. Y va a ser Barrio el que vote el córner. Saca al segundo palo, ha estado a punto de ser un gol olímpico. Esa jugada también de peligro de... Buscó en esta ocasión esa jugada, antes los otros córner había buscado... Barrio el primer palo en jugada ensayada, la ha intentado sorprender y ha sorprendido a todo el mundo. Y bueno, una nueva, realmente se puede anotar una nueva ocasión de peligro para el RUT en esta segunda mitad. Van unas pocas, no es que hayan sido ocasiones muy muy claras, pero sí que tienen unas cuantas. Y sí que está haciendo una buena primera parte en general del RUT, a pesar del resultado, aquí en el municipal de Baeza. Después hay un salón de Jesús que buscaba a Carlos, la pelota le llega a Martín. Martín abre con la pierna derecha, juega la banda, abriendo para Gaspi. Despeja ahora el conjunto del RUT, larguísimo ese balón, la pelota que no va a ninguna parte. Y va a sacar el Baeza de banda. La semana que viene además tenemos un nuevo derbi, primera andaluza. Como hemos dicho, lo tenemos los tres derbis, lo tenemos las cuatro primeras jornadas, lo tuvimos las cuatro primeras jornadas de la primera vuelta y ahora evidentemente también en esta segunda. La semana que viene el Baeza va a Béjar, que será el cuarto enfrentamiento de la temporada, el quinto enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos. De hecho aquí hemos visto tres de esos cuatro enfrentamientos. Vimos el 3-1 en el que ganó el Baeza al Béjar en la Copa Presidente de Diputación, que fue aquí en el mes de agosto. Qué calor hacía ese día, recuerdo perfectamente. Muy diferente la temperatura a la que hay hoy. El 12 de octubre fue la ida de la Copa de anteriormente, la segunda jornada de Liga. El Béjar sí ganó 0-2 aquí en Baeza. Luego tuvimos el partido de esa pelota, el saludo largo al que no llega. Ha habido falta ahí, ¿eh? Una nueva falta ahí que tiene. Vamos, ha hecho daño el jugador del RUT. Vuelve a insistir el jugador del capitán Mario al colegiado. Y decía eso, que la segunda jornada de Liga ganó el Béjar 0-2 aquí en Baeza. Luego tuvimos ese 5-2 del partido de ida, que fue el 12 de octubre de la Copa de Andalucía. Y ese partido de vuelta en el que el Baeza remontó la eliminatoria con ese 4-0. Me sacó en el descuento. Creo que fue de Javi Muñoz, si no recuerdo nada, o de Carlos, ya no lo recuerdo. Que marcó el penalti que le dio la victoria al Baeza en el último minuto de partido. Y bueno, y este es el quinto enfrentamiento. Ahora mismo, en cuanto a victoria, empate a 2 entre ambos equipos.
aunque los dos partidos que fueron por eliminatoria finalmente fueron para el Baeza. Creo que Mejías juega en casa, es segundo en la liga, va mucho mejor que el Baeza en ese sentido, sin lugar a duda, y, pero bueno, siempre un derbi, siendo un partido de mucha rivalidad, de más cercanía incluso entre los municipios. Bueno, el club de Baeza también una cercanía importante, estará así la cosa, ¿verdad? Ahora que lo pienso, más de 5 o 6 kilómetros no hay de Rua Baeza, cuelga el conjunto del Rua el balón, vamos a ver esa pelota que está dentro del área, puede empatar el conjunto ruseño. El lanzamiento, el balón se ha ido fuera. Una nueva ocasión del Rus, que sigue sumando oportunidad. En esta ocasión, en el que lanzaba era Juanito. Y el balón se ha ido de nuevo a córner. Que va a botar el Rus, ya estará. Bueno, pérdida de tiempo ha habido para descontar 20 minutos, porque se ha habido muchísimo. Ha habido que atender a muchos jugadores. Pero me imagino que no descontará tanto ya el colegiado. Barrio vuelve en esta ocasión al centro del área, despejado perfectamente Carlos. La pelota llega al borde del área, el lanzamiento de nuevo del Ruiz, y nuevo córner, al revés. Pues sigue el asedio del conjunto ruseño. Pide balón al colegiado porque la pelota se ha ido lejos y muchos recoge pelotas no se ven, evidentemente. Pasan todos los campos de esta competición. Y de nuevo córner que va a botar Barrio. Y lo hace muy bien además, ¿eh? Lo ha hecho ya el primer palo, el segundo palo al centro. Siempre cerrado. Vamos, de nuevo se conoce el primer palo. Ha tocado Jesús de cabeza ahí. Y el balón que se ha ido ahora, ha llegado a rematar el Rube esa jugada. Pero la pelota se ha ido por encima de la meta de guardameta baezana. Minuto ya 48. Pasan ya más de 3 minutos de tiempo reglamentario. Balón en juego ahí al centro del campo. Cabecea el capitán Mario. La pelota la buscaba la Pedro. Felipillo. Carrascosa despeja la pelota ahí con la pierna izquierda. Pero vuelve a Martín, que va a sacar el largo. A largo no queda mucho, con la parte de que llevan haciéndolo desde el principio del partido. Ah, pues no. Va a sacar el largo, pero en vez de. Ha preferido poner el balón en tierra, en césped en este caso, y sacar el largo ahí con el pie. A balón parado, cosa que. A balón casi parado, vamos, en lugar de hacerlo a voleón, ¿no? Que era más sencillo para él. Jesús, hemos visto cómo enviaba ese balón a saque de banda de nuevo para el Rus. Ha habido tarjeta amarilla. Creo que ha sido para Rafa Perales, para el entrenador del Baeza. Esa tarjeta. Saca Felipillo. A moverse, balón rematado ahí. Ha estado a punto ese remate de cabeza hacia atrás de Monte. Y qué poco ha faltado para que el RU empate el partido. Cuando parece capitado el descanso, el colegiado, efectivamente. Final de la primera mitad aquí en el Municipal de Baeza. Nos vamos al descanso con ese resultado de Baeza 1, Rus 0. Nos vemos en la segunda mitad. Bueno, pues va a comenzar la segunda mitad de este partido. El descanso, Baeza 1, Rus 0. Partido de la 16ª jornada de esta primera andaluza. Vemos al equipo del Rueda, llega al Baeza, que se incorpora ya al terreno de juego en una tarde. Bueno, pues muy polémica en cuanto a deporte, de ese partido entre el Real Madrid y el Almería, en todas las redes sociales ardiendo, pues diciendo cosas. Bueno, pues, si quieren hablamos sobre el tema también, que no hay ningún problema, evidentemente la gente, amigos y tal, me han pedido que me mojase y lo haré, no tengo ningún problema. Y también en una tarde en la que hemos tenido un día a nivel deportivo espectacular, no sé si han visto hoy el torneo de Benidorm, el Ciclocro. La prueba puntuable para la Copa del Mundo de Ciclocross, que ha organizado pues nuestro conciudadano de aquí de la comarca, Pascual Montparler, seleccionador nacional de ciclismo y de ciclocross también, y que ha ganado Bud Van Aert, asegurándose así la Copa del Mundo, corredor que va a estar en la próxima clásica Jaén París Interior, y que va a venir en un estado de forma pletórico, y evidentemente como venga a ganar, pues lo va a hacer seguramente. Vemos como Manu Berzosa parece que se va a volver a incorporar al terreno de juego. Saluda de Felipillo, jugador que parece que se retira. Entra también el número 4, Luis.
tenemos al número 14, a Edu Pollato, jugador que a mí me ha extrañado que no estuviera en el 11 inicial del partido. Bueno, es un jugador magnífico, vamos a ver, con un disparo formidable. De allí, de Rus, que viene procedente del Ibiche, de jugar en división de andaluza con el Ibiche. ¿Cuándo va a ser el Baeza el que ponga el balón en juego en esta segunda mitad? Vemos ahí al conjunto baezano que pone el balón en juego. Parece que es Sergio Morales que va a poner el balón en juego por parte, efectivamente, el número 10, el conjunto baezano. Baeza que gana ahora mismo por 1-0. Y comienza la segunda mitad aquí en el Estadio Municipal de Baeza. Juega el Baeza ahora por mediación de Sergio Carrascosa. Ahora la banda para Jesús. Jesús rifa el balón hacia adelante. Buscaba a Sergio Morales, recupera Mario. Balón ahora de nuevo para el Rus, que va a intentar ese empate que se le ha escapado en los minutos finales de la primera mitad, en el que ha acabado muy bien. La primera mitad no ha sido una alegría de partido, por así decirlo, pero sí que hemos tenido un último cuarto de hora de primera parte, pues muy interesante además. Quizás cuando el Rus se le ha dejado un tanto quizás de protestar por las faltas que recibía del Baeza y por sentirse, digamos, perjudicado con las tarjetas amarillas. Se han visto 4 en la primera parte, 3 por parte del Rus y una que ha visto, ha sido Rafa Perales, que ha visto la tarjeta amarilla al final de la primera mitad por parte del Baeza. Le entra nada más, ¿no? Ese balón de Gregorio ha parado bien Martín. Y va a jugar el equipo del Rus por mediación de su portero. Imaginamos que es largo, es como llevan haciéndolo prácticamente todo el partido, que no, han hecho el amago de arriba a la banda derecha, pero finalmente lo va a hacer el largo. Ya se continúa el primer minuto de juego de esta segunda mitad, de este derbi, de este primer derbi de la segunda vuelta de la primera división andaluza. Juega negro ahí por parte de Baeza para Pedro. Pedro se apoya en su compañero que rifa el balón, buscaba a Gregorio y vuelve la pelota a Martín. Vemos a Pollato, que tiene la pelota, Edu Pollato, como se llama, Edu es el nombre deportivo que tiene, que envía el balón a Lee. Largo, hasta el nuevo libro ese balón, atención a esa pelota que no controla Jesús bien, al final se hace con ella, muy bien ahí en la mano izquierda del equipo baezano. Se apoya en Pedro, recupera Manolillo para el RU en esa jugada, ahí anticipándose en la banda derecha. Vuelve a tener negro el balón, de nuevo ahora Mario para el RU. Ese disparo de Mario ha dado en el defensor del conjunto baezano y ahora busca la contra el Baeza. Corta Edu. Edu lo busca ahí ahora Jesús. No, Jesús no, que lo busca no. Este era su, el contrario, Jesús, el que ha hecho falta sobre Manolillo. Y a Sergio Morales. Y va a sacar Edu para el RU. Y de paso el jugador luseño allí trabaja en Baeza, pero lo pueden conocer perfectamente si me lo vean, el paseo de la Constitución de Baeza. Jugador muy simpático Edu Pollato, siempre muy amable además con los árbitros, cosa que además es muy de agradecer, y un buen tipo en general. Ha despejado Dama ahí a la banda para Jesús. Árbitro, sigue el juego, sigue el partido. Vemos como negro busca ahora, no, pero han echado el balón fuera porque era lo que estaban pidiendo anteriormente, porque hay un jugador tendido, jugador del RU, que vuelve a quejarse por la permisividad arbitral sobre el rival. Ahí discuten los dos jugadores, parece que no va mal la cosa. Y va a sacar el rookie, me imagino que devolverá la pelota al conjunto baezano. Villo envía el balón a Mario y Mario la vuelve a enviar fuera de banda para que saque el Baeza Club de Fútbol por mediación de su lateral izquierdo, el jugador de la cantera, por Jesús, altísimo jugador del Baeza. Se apoyaba ahí en Carlos, de nuevo Jesús ahora busca Sergio, que es Morales. Despejaba el equipo del RU, vuelve a coger la pelota Carlos, negro,
Pablo, la banda negro, la banda derecha. Bueno, hay quien busca a ver si encuentra a Gregorio, pero se ha cruzado bien. Luis, el jugador que acaba de entrar al terreno por parte del Ruf. Se ha hecho daño Gregorio en el despeje. Un golpe que le ha dado al despejar el jugador de lateral izquierdo del conjunto del Ruf. Que ha tocado el balón, evidentemente, lo que le dice al... Lo que señala el árbitro que le dice al... Los que pedirían falta por parte del Baeza. Efectivamente, el jugador del Ruf despeja el balón perfectamente, luego hay un encontronazo. El jugador del Ruf, bueno, tiene más volumen que el jugador del Baeza y... Y lo que nos decían, ¿no? O lo que les decíamos algunos cuando jugábamos así desde pequeño, cuando lo tiraba así en ese sentido, pues que comiera más, ¿no? Lo que sí, se decía vulgarmente en aquella época. Ha colgado el balón en el área del Baeza, la pelota no ha conseguido Pedro cogerla en el borde del área, ahora el contraataque del equipo del Ruf. Corta Sergio Carrascosa, el capitán, muy bien del equipo vecino, se le ha llevado fuera. Saca de banda el Ruf, saca rápido, intentando ponerle velocidad ahora al juego el equipo de Cruceño. Vale, el portero estaba a punto que hagase Sergio ahí ese balón. Campo. Pero finalmente. Que no puedo saber si es Sergio Campos, porque Sergio Campos venía con el 13. Y esperemos que sea él el portero de del Baeza. No me he equivocado durante todo el partido. Entonces si se dan cuenta, muchas veces intento no nombrarlo por si hay otro jugador que equivocarme. No sé si es Martín, número uno. Que buscaba Andrés, al final la pelota se la lleva Dama, Jesús, ahora la banda para Carlos, pelean ahí los dos números 7, ahí tienen a Carlos con Manuel Sosa, finalmente se la lleva el conjunto de Baeza, el lanzamiento fuera del área, la parada y el fallo que ha tenido ahí, qué ocasión ha tenido Javi Muñoz, después de ese lanzamiento del equipo del Baeza, la parada de Martín, el balón quedó muerto en el borde del área pequeña y hemos tenido una de las grandísimas ocasiones de este partido, una ocasión clarísima del Baeza para anotar el segundo gol y a poner tierra de por medio en este derbi de la comarca de La Loma. Saca Martín en largo. Ahora viene el equipo de Ruf, que juega ahí hacia atrás. Estaba Andrés, pero finalmente vuelve a despejar el Baeza. Y yo la verdad es que molestan mucho. Es más cómodo esta banda, sobre todo cuando entra un jugador en el segundo tiempo. Vamos, cuando hay un cambio, en el segundo tiempo, cuando sea, vamos, en el segundo. Cuando hay un cambio sí que se le ve por lo menos entrar al dorsal del jugador, porque no hay tablilla aquí. Pasa que desde la otra banda no se ve, pero desde aquí sí que estorban un poquito la... Con de barrio a negro, no, por el estado de no pasa nada. Vuelve el Ruf a colgar el balón y la pelota llega de nuevo a la mano del portero. Pues en estos 7 minutos sí que ha tenido la ocasión más clara. Había acabado mejor el Ruf la primera parte, pero el Baeza sí que ha tenido una ocasión que ha sido increíble. Una ocasión impresionante la que ha tenido el Ruf. Perdón, el Baeza, para marcar el 2-0. Con ese remate de Javi Muñoz dentro del área pequeña después del rechace de Martín, de una buena parada de Martín. Y ha sido el primer susto que se ha llevado el conjunto de Ruf. El derbi en la primera vuelta empataron a 1 en Ruf. Como hemos dicho antes, el Bejíjar ganó aquí 0-2 en Baeza. Si no recuerdo mal, hubo un empate también en Ruf entre el Ruf y el Bejíjar. Un partido que será, vamos, se va fuera. Al Baeza saca rápidamente Andrés, Luis. Intenta controlar ahí el capitán, Mario. La pelota la toca Andrés. Busca a Mario Berzosa, pero finalmente se anticipa el guardameta del equipo del Baeza, que envía el balón a Jesús. Para Pedro, el autor del gol ahora mismo, que tantea en el marcador. Y el conjunto de Baeza ha perdido ese balón ahora Luis, la recupera muy bien ahí Carlos y ha habido falta clarísima sobre Sergio Morales. Ha sido tarjeta amarilla, efectivamente. Tarjeta amarilla que acaba de mostrar el colegiado. No sé si ha sido... No sé, no he podido ver a Joaquín, me parece que ha sido, número 5 de
del Roque ha visto esa primera, la cuarta de su equipo, la primera de la segunda parte. Bueno, está cargadito ya de tarjetas, ¿eh? Cuatro tarjetas amarillas para un equipo, son muchas. Aunque esa tarjeta es absolutamente improtestable, para estar una cosa que es tan clara. Busca el Baeza, el balón en largo. La toca Carlos, vamos a esa ocasión, ahí la despeja Joaquín. La pelota llega de nuevo a Javi Muñoz y finalmente ha podido haber mano, dice la vida que ni nada. Perzosa se lleva el balón. Encuentra a Andrés. Buscaba Andrés a Juanito, pero finalmente se lleva el balón de nuevo. El Baeza debe faltar. Falta muy clara de Mario, capitán. Clarísimo que, bueno, que tampoco hubiese pasado nada, ¿eh? Si hubiese visto una de las amarillas que hago por Gorio, con el lateral derecho del Baeza al que ha visto esa falta. Y Sergio Morales y Dama son los que se acercan ahí. Andrés que se eche para atrás, lo tiene que hacer el paso, que es lo que han hecho ahora. Y entonces cuando se va para atrás, evidentemente no le va a dejar sacar cómodo y no pide paso, evidentemente. Vamos a ver quién es el que saca la falta. Si es Dama o es Sergio, finalmente es Dama. Y ahí mal, ahí se ha equivocado el jugador del equipo del Baeza en esa última intención y ahora vive falta y va a haber tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla creo que es para Negro, que ve efectivamente. Número 8 del Baeza Club de Fútbol de Cabeza. Primera tarjeta amarilla del Baeza de jugadora de campo, porque también la ha visto Rafa Perales por parte del Baeza. Y bueno, siguen habiendo un goteo de tarjetas. Estamos hablando ya de, vamos, de un total de 5-6 si contamos la de Rafa Perales. Bastantes tarjetas en el partido. Saca largo Luis. Intenta controlar ahí Gregorio, que es despejado ese balón. La pelota vuelve a Barrio, ahora la pierde Barrio. Recupera y le falta de Joaquín. No ha picado el árbitro nada. Manolillo, de nuevo coge la pelota del Baeza. Jesús busca de nuevo ahí, encuentra a Carlos. Despeja ahí el número 4, el lateral izquierdo. Luis, de forma muy brusca, por así decirlo, pero muy contundente, muy bien. Llega la pelota a Gregorio. Qué buen toque le ha dado de Carlos. Está haciendo un partidazo Carlos, ¿eh? Me está encantando el partido de Carlos. El grupo ya lo recupera. Ahora el balón es para Juanito. Juanito que envía el balón a Gaspi. Y ahí le falta de Gaspi. No se puede dar una tarjeta perfectamente, ¿eh? Falta, yo creo que efectivamente, quinta tarjeta amarilla para el Ruz. A ver, el equipo del Ruz se puede quejar de que ha habido muchas faltas continuas en la primera parte del Baeza y que el árbitro no ha sabido cortar todas esas faltas en la primera mitad. Pero las dos tarjetas últimas, sobre todo las dos últimas que ha visto el Ruz, son clarísimas. ¿No? Ellos las comparan con otras que ha habido en otra parte del campo, pero vamos. Son clarísimas y muchas veces un equipo de fútbol se pierde en esas protestas continuas a un colegiado y para mí es un error. Es un error el presionar a un árbitro así, de esa forma, porque generalmente obtiene resultado cero, de hecho el contrario. Me puedo asegurar que un árbitro, cuando una persona te cansinea tanto protestando, al final lo que hace es, en caso de duda, perjudicarle, o sea, en caso de duda, de duda no darle la razón. Vamos a ver esa pelota del Baeza, ese balón de Carlos, el balón se ha ido lamiendo ahí la red por la parte lateral. Ha estado a punto de ser el segundo gol del Baeza. Muy buena jugada de Carlos ahí, el Ruz. Fíjense, pues estaban, se han quedado un poco con la protesta siempre y se han complicado la vida. A ver si juegan corto de atrás con el Upollato al equipo del Ruz. Despeja ahí al medio campo, a la segunda siendo Don Goleón, la primera no, pero la segunda sí. De nuevo juega el libro desde atrás, por mediación de Martín. Envía a Joaquín, que le ha dado una pedrada a Martín ahí, la verdad, no ha podido controlar bien. Y finalmente Martín, para no complicarse la vida, entre la presión de los rivales, estaba Sergio Morales ahí muy cerca.
y prefiere enviar el balón fuera. No era Sergio Morales, era Javi Muñoz, que le ha presionado ahí. Y pone Jesús el balón en manda para el Baeza Club de Fútbol. Muñoz busca a Pedro y lo encuentra. Pedro para Sergio Morales. Morales que pelea con el otro, con Mario, con el otro número 10. Despeja muy bien ahora el conjunto ruseño. Con Andrés. Y vuelve a jugar de atrás al Baeza Club de Fútbol. Gregorio. Pelea el balón ahí el Baeza. Hoy una jugada ahí, la pelota vuelve a Jesús. Jesús está el portero adelantado, ha parado Martín, ha tocado lo justo y finalmente ha estado a punto de marcar el Baeza el segundo, pero ha sido Joaquín el que le ha quitado el gol de las botas totalmente a Sergio Morales. Que es buena jugada también del Baeza Club de Fútbol. Y ahora es córner superior el Baeza Club de Fútbol en esta segunda parte. Puedo decir que la primera parte, aunque ha ganado el Baeza los goles, que lo que cuenta, pero si hubiesen sido los puntos, quizá haya sido un pelín superior del club, o superior directamente. Pero en esta segunda parte el Baeza Club de Fútbol está acumulando ocasiones y muy clara, incluso más clara de las que tuvo el club en la primera mitad. Saca rápido ahora el córner el Baeza en corto. Busca el balón ahora Negro. Negro la pierde ahí. Lo ha recortado, mejor dicho, Mario, y ahora saca de banda para el Baeza. Va a poner Jesús el balón en juego, pero esa banda izquierda. Pero hacia atrás. El fútbol, vamos ahora a hacer pocas cosas, el capitán. Que fue invitado nuestro, además estuvo con nosotros, recuerdo, en aquel partido de Copa Presidente de la Diputación, donde hablábamos muchísimo en ese encuentro. Cuando tenemos invitados, saben que, bueno, quizás hablamos menos del partido y más con el invitado, cosa que también es entretenido, porque pasamos los partidos, bueno, no son tan apasionantes como para retransmitir todo entero. No hace falta ahora que recibe Dama, porque le dicen culpa Juanito por parte del RU. Y la falta la va a votar Dama o el Chesco, ¿no? Que va a poner el balón en juego de nuevo para el Baeza Club de Fútbol. Ya hemos pasado el cuarto de hora, llevamos 16 minutos y medio de esta segunda mitad. Colgado Manolillo y Jesús que pelean ahí, los dos amigos aquí de Baeza que están teniendo un duelo muy interesante, el lateral izquierdo del Baeza y el lateral derecho baezano del RU. Creo que es baezano, eso es lo que digo. Probablemente, yo sepa hasta donde yo sé, que es baezano. No, la costumbre que tengo de verlo en torneos de maratones de fútbol sala, generalmente juega con equipos de Baeza, que es un bien a ver. Sí. Vamos a ver ese balón ahora que tiene el equipo del Baeza. Buen lanzamiento ahora de Sergio Morales de fuera del área, buen intento. La pelota ha llegado un poco corta, ha tomado velocidad, no ha tomado fuerza. Y ha parado Martín muy bien. Y se puede decir que un nuevo tiro a puerta y una nueva ocasión para el Baeza, que sigue sumando oportunidades en esta buena segunda mitad que está haciendo el equipo de Rafa Perales. Saca Martín. Y de cabeza se la lleva Jesús, pero la pelota llega Mario. Le falta ahora de Pedro. Que protesta, bueno. Es una faltita. Pero también hay que tener en cuenta que el árbitro tiene mucha presión de la otra falta, y cuando hay una posible falta así, pues lo lógico además es señalarle, sobre todo si es, evidentemente siempre. Manolillo busca el centro, despeja Pedro en el tacón. El jugador que intenta por mediación de Berzosa colocar el balón en el área. Ahora es Manolillo con Jesús, con el duelo del partido. Ahora lo vuelve a ganar Jesús, que evita que el balón de Manolillo vaya al área, y lo que es saque de banda a favor del RU. Va a dejar que sea Gaspi el que saque. Falta porque ha visto tarjeta amarilla en el 57 de partido, la penúltima que ha visto el RU. Cabecea ahí de espalda, una jugada complicada ahí, pero ha cabeceado bien. Y ha sido quizá el primer acercamiento serio del RU en esta segunda mitad. Cuando saca el Baeza y juega Carrascosa para Jesús. Juega en corto. Ahí finalmente la tocada a Pedro. Se ha salido del campo de fútbol. Ahí lo que se me recuerda, ¿no? Esa pista de césped artificial, ¿no? Extraña que hay, pista de tenis que hay en ese lateral.
del Patronato de Deporte. Igual en esa situación está el antiguo campo del Vélez. No, ya está más doblando la esquina. Va a sacar el RUD de banda. Vuelve a balón en largo de nuevo. Cabecea el chico rufino de espalda ahí muy extrañamente. Ahora el lanzamiento era de Barrio, llega el balón a Berzosa, Jesús se la lleva y saca muy bien el lateral izquierdo del equipo baezano el balón. Ahí va Jesús en largo. Contraataque ahora del Baeza, mover la pelota como la tiene Sergio Morales, la pierde. Estado muy bien ahora Barrio. Manolillo juega de nuevo para el Ron, que no acierta a controlar esa pelota Mario. Mario no era porque Mario está aquí, cerca. Era Berzosa, me parece. No ha podido coger ese balón. Y va a haber saque de banda de nuevo, que va a poner Jesús. Enésimo saque de banda que saca ya Jesús en la tarde de noche de hoy. Carrascosa. Está posicionando bien. Y la pelota la golpea de nuevo el RUD. Juega el Baeza de nuevo. Gregorio. Va en la primera Carlos. La recoge, vamos. Está preparado Miguel Ángel Talavera, que era por cierto el jugador que he dado en el once titular y que no ha salido, va a entrar al terreno de juego. Creo que es el primer cambio del Baeza cuando se ha retirado, ha sido Javi Muñoz, que sale por él y entra Talavera por parte del Baeza. Gregorio con Talavera. Yo he dudado, la verdad, porque además los jugadores del RUD rápidamente ahora juega, coge del carrito del supermercado rápidamente Luis ese balón. La pelota se ha ido lejos, evidentemente los minutos pasan en contra del conjunto del RUD. Cuando vemos el despeje ahí, estaba a punto de repararse, su balón ha venido a la cámara, ¿eh? El balón ha venido directamente a la cámara. Y hemos visto unos segundos en los que se ha perdido la imagen. Bueno, decíamos, íbamos a hablar del partido de... Gente insiste, ¿no? Del partido de lo del Madrid y la Almería. A ver, tres jugadas polémicas que ha habido. La primera un penalti. Lo vemos ese balón ahora que tiene Pedro. Pedro dispara, el balón se va por alto. Mi opinión personal es que en el primer penalti que se pita... Hay el jugador del Real Madrid, creo que era José Luis, no recuerdo más, empuja al jugador de la Almería. Yo creo que no debería haber ido al VAR a ver esa jugada, porque el jugador de la Almería pierde el equilibrio, evidentemente, con ese empujón, y su posición pasa a ser natural. Evidentemente, si el jugador de la Almería no hubiese sido empujado por nadie, la posición de tener el brazo levantado no es natural y hubiese sido penalti. Pero, bajo mi punto de vista, hay falta de José Luis. De esas faltitas, que igual si no las pitas no pasa nada, pero evidentemente no te puede ir al penalti en ese caso. La segunda, que es la falta que recibe Bellingham, el gol que se anula por una falta previa a Bellingham, es clarísima. Se pueden poner la gente como quiera. Es clarísima y por lo tanto es falta. Lo que no sé, el error del árbitro es no pitarla en el momento, porque estaba muy cerca de la jugada, pero creo que tiene poca discusión. Y la tercera es muy dudosa. Que la pueden ponerse como quieran también. Es cierto que en algunas imágenes parece antebrazo, otras veces parece hombro. Es cierto que el balón sale muy fuerte, disparado como para salir del brazo. Pero bueno, es una jugada pues, muy polémica, muy difícil. Y viéndola mil veces repetida, sigue habiendo dudas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muy triste en este país. Una de las principales enfermedades de este país es el antimadridismo y el antibarcelonismo. El antideportivo, en este caso. Y partidos como y actuaciones también como la de ayer lo que hacen es fomentar ese, en este caso antimadridismo, en otros casos antibarcelonismo, ¿no? Por ejemplo, a la Almería ahora hay que recordarle también que pierde 3-2 en el campo del Barça, en el Olímpico de Montjuïc, por un gol de córner que no es córner. En cambio, no hubo comunicado, ni el entrenador, no son unos comentarios ridículos como los que ha hecho la tarde de hoy. Porque hay que recordarle que si tiene 5 puntos, a ver si ahora resulta que es por los arbitrajes, ¿no? Es lo de siempre de este país, la política absurda que hay muchas veces, que creemos que con normativa
y sobre todo con intención y con posicionarse con una, intentar que el deporte sea un deporte más de honor, el fútbol sea un deporte más de honor que lo que es el fútbol a día de hoy, hace que la facilidad de juego hace que hasta el más tonto pueda jugar y hasta el más tonto pueda opinar. Lo vemos en, continuamente en programas de televisión. No, a Montes, que va a volver a entrar al terreno de juego, que los mismos hooligans periodísticos que hay de hoy, pues lo que hacen de todos los equipos, ¿no? Lo que hacen es ensuciar este deporte, sinceramente, y creo que si dejáramos a los árbitros un poquito más en paz, nos iría mejor a todos. Sobre todo, entenderíamos más que esto es un deporte. Yo creo que normas como las que pretende, como más calor, hemos hablado la primera mitad, normas que quieren meter la FIFA, ha habido una falta de nuevo ahora ahí sobre Mario. Las que quiere implantar la FIFA a partir de la próxima Eurocopa pueden ser muy importantes para el fútbol y sobre todo que empiece a verse como algo normal, que al árbitro ni se le dirige la palabra en un partido, como está ocurriendo hoy en 100.000 ocasiones sin ir más lejos. Creo que eso hace mucho el espectáculo y que da un mal ejemplo a los niños. El ver que un hombre es increpado continuamente, no solamente por el público, sino también por los mismos jugadores, ¿no? Y eso en otros deportes no ocurre y por eso creo que hay que copiar lo que pasa en otros deportes. Porque evidentemente el éxito del fútbol es ese, es que cualquiera lo puede jugar y lo puede hacer medio bien. Y acerca mucho al imbécil, para llamarlo así de esa forma, al deporte y es uno de los problemas del fútbol. Yo creo que el gran problema que tiene el fútbol a día de hoy es ese, porque por lo menos es un deporte maravilloso y que gusta más que ninguno en este mundo. Y es algo que se ha ganado el fútbol, evidentemente, también con eso, ¿no? Con esa facilidad, con la opción que hay de que un equipo muy inferior tenga opciones de ganar a un equipo muy superior, que no ocurre en otro deporte, evidentemente. En baloncesto, en rugby, en balonmano, un equipo de superior categoría te apaliza sin apaño, cosa que en el fútbol no ocurre, y eso es lo que hace que este deporte tenga el éxito que tiene a nivel mundial. Cuando hay una falta que vota ahora el equipo del grupo medio de barrio, ese cabezazo, qué ocasión más clara ha tenido Mario ahí dentro del área pequeña, que ha rematado ahí, la ocasión más clara en la segunda mitad para el RUL, acaba de tener Barrio, ha estado a punto de llegar ese gol del empate, y se ha puesto el partido pues, muy interesante a falta de 19 minutos, aunque lo está evidentemente, el 1-0 lo deja todo abierto. Y vemos ahora cómo el Baeza va a poner el balón de puerta de nuevo en juego. Y se está poniendo emocionante, con una primera parte en la que, como hemos dicho, quizá el RUL haya sido algo superior, en una segunda parte en la que el Baeza está teniendo ocasiones mucho más claras y está siendo mejor que el RUL, pero ahora el RUL se está quitando esa presión un poco del medio, está llegando a la portería del Baeza y está creando ocasiones. Cuando despeja ahora el Baeza, busca el ataque, la buscaba y Talavera, jugador número 19 que abra la banda ahí para Negro de nuevo con Talavera, perdón, con ahora es con Carlos, despejaba Carlos, ese vamos, lo centraba Carlos, pero despejaba Edu Pollato, tengo un apellido, yo pensaba que su nombre deportivo era Pollato más que Eduardo, pero no, Edu, perfecto, así lo llamamos, y ha intentado ahora colgar el balón en el área Carlos sin éxito. Lo va a sacar Martín, tiene un balón. Que está el equipo del RUL, que el balón no le llega. Viene a ver, ¿no? Y recoge pelota, el balón es el delegado de campo, ¿no? El que le envía el balón al portero. Porque eso evidentemente hace que pierda un poco de tiempo, que es lo que de forma quizá un poco legítima realmente ha hecho el delegado de campo del Baeza. Estaba ahí Martín, despejaba, creo que era Gregorio por parte del Baeza. Vuelve a coger Luis el balón sacando de banda, buscando a sus compañeros, no lo consigue. Tenemos algo banquillo ahí que nos molestaba para la retransmisión y ahí detrás del banquillo ha ocurrido algo que creo que es que Talavera ha perdido el balón, que va a poner en juego de nuevo Luis para el RUL. Ha habido falta ahora de Negro sobre Monte. Mario va a botar ahí, deja finalmente que sea de nuevo Barrio el que saque esa falta,
Tiene buena pierna el Barrio, la verdad. En los córneres lo ha demostrado en la primera mitad, ha sacado córneres realmente muy peligroso. Vamos, lo que ocurre, está el partido emocionante, poco más de un cuarto de hora, 1-0 en el marcador, saca Barrio el córner, despeja ahora la defensa baezana, a ver si monta la contra el Baeza ahí, puede haber opción de contraataque. El balón que pasa ahí perfectamente Sergio Morales para Talavera, Talavera regatea a Martín, está solo Talavera, puede marcar el Baeza, gol del Baeza. El segundo del partido, en el minuto 29 y medio de la segunda mitad, Talavera, jugador que ha entrado hace pocos minutos al terreno de juego, consigue el segundo tanto. Martín salía y quizás se precipitaba un poco, bueno, la contra era muy clara, y un buen pase de Sergio Morales ahí sobre Talavera, y el Baeza Club de Fútbol logra el 2-0, logra poner tierra de por medio, y la verdad es que, bueno, sentencia un poco el partido, queda un cuarto de hora, queda tiempo, evidentemente, pero se pone muy de cara el partido ya para el Baeza Club de Fútbol, para lograr una nueva victoria consecutiva, que le aleje aún más de los puestos de descenso y pueda empezar a mirar hacia arriba, ¿no? Yo el playo lo veo complicado, pero por ejemplo los 8 primeros que juegan la Copa de Andalucía, ese objetivo sí que es mucho más factible. Bueno, el Baeza para... Yo he hecho el cálculo antes del partido, el Baeza más o menos para jugar el playo de ascenso tendría que hacer algo así la segunda vuelta como 33, 36 puntos de los 45 posibles. Tendría que hacer una prácticamente la primera vuelta que ha hecho Luis Villacarrillo. Villacarrillo, obvio, que es el líder sólido de esta categoría. Y eso evidentemente es complicado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder Baeza? Lo mismo que ha hecho una grandísima copa, unas grandísimas copas, tanto la Copa Subdelegada del Gobierno como aquella del presidente de la Diputación, que por cuestiones a moverse el balón ahora que tiene Gregorio ahí. Gregorio está dentro del área. Luis se la ha quitado muy bien ahora, el lateral izquierdo del conjunto de Señor, ha podido hacerle falta y la libro ha señalado que la falta ha sido de Gregorio. Creo que es lo capitado, sí. Creo que falta, lo que ha pitado, que no hay ni fuera de juego ni una historia. Que salió la mayor deportivamente. Las imágenes que nos gustan del fútbol. De Luis y de Gregorio. Y el jugador del Ruz, el que va a poner el balón en juego. El largo, Luis. El largo tiene buena pierna, Luis. Cabecea con el conjunto del Ruz, pero la recupera el Baeza. La pelea en Mario. Y era el otro, era Andrés, el número 16, envía a la banda, intentaba ahora llegar ese balón Montes, pero se ha anticipado muy bien Sergio Carrascosa, de nuevo el Ruz rápidamente juega desde atrás con Edu. Edu que abre ahí, vamos a ver quién es el jugador, el número 20 Montes, que busca el centro. La pelota que le llega va ahora a Gaspi, el balón lo tiene dentro del área Mario, puede marcar ahí el Ruz, ¿no? Ha conseguido Mario conectar con el balón, se duele ahí el jugador por algún golpe que haya recibido. Y la ha sacado muy bien negro ahí. El árbitro que ha tocado el balón. El jugador del grupo probablemente sea así. Vamos a recuperar a Gaspi concretamente. Intenta que no salga la pelota al mismo Gaspi ahora mismo. La pelota la coja a Barrio. Y va a ser Chesco el que junto al guardameta de Baeza finalmente coja el balón. Va a sacar de puerta, con la mano, de puerta no, de fondo, de portería. Y ahora no, a Gregorio. Gregorio tiene cosa ahí, la pelota Sergio Morales. Falta, por haber dejado seguir, la pelota era para Pedro ahí. Pero ha señalado el árbitro falta y bueno, a veces tampoco puede ir más porque ganarle algunos segundos al cronómetro. Cuando vemos a Luis Carlos, que va a entrar al terreno de juego, jugador número 18. El Baeza y el negro, el que sale. El cambio anterior hemos visto como Talavera. Claro, Miguel Ángel Talavera ha marcado a los 5 minutos prácticamente de entrada al terreno. Todos 5 o 10 minutos no llevaban en el campo. Y ha conseguido poner tierra de por medio en este partido de la 16ª jornada de la Primera División Andaluza. Primer partido de la segunda vuelta. Por los resultados que hay ahora mismo, que estamos viendo aquí en las redes sociales. Bueno, solo se puede, de los que está atrás ahora mismo, el Opera empata. Y sería el único equipo que se podría acercar un punto al Ruz. Que me parece que a 3 puntos, efectivamente, a 3 puntos de... A 3 o 4 puntos, ya no recuerdo bien, porque lo he mirado hace un rato. Del Ruz.
pero Villanueva del Arzobispo va perdiendo y va falta, bueno, falta clara ahí, de barrio, no sé si deja seguir el colegio, es obligado de ventaja, pero va a recibir una falta bastante clara el jugador de del Baeza. Es Sergio Morales, ha recibido esa falta ahí. A darle su apoyo a Carlos. Está haciendo un buen partido el otro. Carlos como Sergio Morales, la verdad que me está gustando especialmente a Carlos. Y me están gustando como siempre también los laterales del Baeza. Tanto Gregorio como Jesús parecen dos jugadores formidables para esta categoría, sinceramente, que pueden estar, además, por su juventud muchos años. Y como este, que no despeja bien ahora, pero que normalmente lo hace muy bien, como es Sergio Carrascosa. Jugador de la Iruela, por nuestra comarca desde hace mucho tiempo, de hace unos cuantos años, vamos, pero lleva aquí bastante tiempo allá, de hecho, por eso es el capitán. El jugador nos contaba que fue incluso cuando este césped aquí era natural. Vamos a ver esa pelota que se lleva muy bien ahí Carlos. Carlos está solo, puede marcar el tercero. Vamos a ver Carlos ahí, tira, gol. El gol del Baeza, acaba de marcar Carlos el tercero, se ha ido solo. Qué buen partido ha hecho Carlos, celebra ahí con el público que está aquí en el estadio, en el campo de fútbol de municipal de Baeza. Carlos ha hecho el tercero y pone sentencia ya totalmente el partido. Ha sido un contraataque muy bien hecho por parte del Baeza Club de Fútbol. Y bueno, ya podemos decir que el partido pues está sentenciado ya, un 3-0 evidentemente. Para el Ruiz está mucho más complicado. Vemos como Manuel, el número 17 del Baeza, va a entrar ahora al terreno de juego. Tercer cambio. Que yo recuerde, se lo haya ido alguien más. Vemos como Carlos lo celebra ahí con su cuerpo técnico. Y sale Gregorio. Ha hecho un partido magnífico también, el jugador del Baeza. Hoy intentan animarse los jugadores. Ya no queda mucho tiempo, pero bueno, no ha dado mala imagen el Rubén el día de hoy. Ha hecho una buena primera mitad, ha tenido sus opciones en esta segunda parte, aunque sí ha sido superior el Baeza en la segunda mitad, bajo mi punto de vista, claramente, pero también lo fueron ellos en la primera. Y bueno, fueron perdiendo ahí con ese gol que marcó Pedro de cabeza la primera mitad. Y bueno, con cosas del fútbol, evidentemente, vemos como parte del público abandona ahí el terreno de juego. Que creo que serán de Ruth, me he fijado en el segundo gol, ¿no? Que estaba celebrándolo el Baeza ahí, ellos no estaban muy animados con ese segundo gol del Baeza, y posiblemente es porque sean de la localidad de Ruth. Cuando juega Jesús hacia atrás, la pelota para Carrascosa, Carrascosa se apoya a Francesco, Francesco envía a Manuel, toca a Carlos, ama. Baeza jugando al toque Sergio Morales, ahora la banda y no ha llegado Manuel. Y habrá saque de banda para el Ruth. Por mediación de Luis. Juega de nuevo el equipo ruseño. Le falta ahí, ¿no? En el banquillo parece que el jugador había sido derribado, pero no ha estado viendo ese balón, esa pelota que subía Gaspi. El jugador que está haciendo un partido, bueno, destacado del Ruth. Vemos a Barrio que va a sacar de banda también. Saca bien de todo, ¿eh? No, ha sido falta, finalmente ha pitado falta, ¿eh? No ha molestado ahí el banquillo. Y eso ha hecho que bueno, no sabíamos si había sido falta o saque de banda. Simplemente falta que va a sacar Barrio. Va a colgar el balón al área. Ese balón de Barrio ahí, ha estado a punto de cabecear ahí el delantero del conjunto, el lateral izquierdo en este caso, que ha subido a rematar. Que era Luis, estaba a punto de rematar ahí. Y bueno, creo que intenta al menos marcar ese gol del honor. Que sí que merece, ¿no?
no se merece llevarse un 3-0, un resultado tan contundente de aquí. De hecho, no ha estado tan fuera del partido ni muchísimo menos, de hecho ha estado dentro mucho tiempo. Talavera busca, pelea ese balón con Juanito, finalmente Talavera el último en tocar y va a sacar de banda el rush por mediación de Mario, que deja a Barrio, el que saque, no, ha pitado falta otra vez. Pues no estoy atento yo, no tengo hoy mi día con las decisiones arbitrales, no me había dado cuenta sinceramente tampoco. Y es falta que va a botar Barrio, que la saca desde todos los sitios, saca los córneres, saca desde la banda derecha, desde la banda izquierda, desde más cerca, desde más lejos. Y es por eso, porque tiene, como ven, una buena pierna para colgar el balón. Desde atrás ahí daba Gaspi de espalda esa pelota, la vuelve a cabecear al mismo Gaspi. Intenta ahora hacerse con el balón el Baeza para seguir a la contra. Estaba, era Manuel que intentaba ponerse ahí de acuerdo con Carlos para hacer un nuevo ataque. Ahí detrás del banquillo pasa algo, pero no sabemos lo que es. Y es que Damas tiene la pelota para Sergio Carrascosa. Juega el Baeza muy bien. Luego Pedro, buen partido de Pedro también, no solamente ha abierto la lata del partido con su cabezazo en este primer gol, sino que también ha hecho un buen trabajo ahí en el centro del campo. Parece que le da más uso en ese sentido, ¿no? Que trata de jugar ahí bastante más toque. Es una, a mí generalmente me gusta la propuesta deportiva que hace Rafa Perales para el Baeza. A mí me gusta, pueden salir o no salir las cosas, que a lo largo de la temporada ha habido momentos que no han salido, porque también pueden pasar otras cosas, lesiones, en fin, pues, historia, vamos a esa pelota de Carlos que pelea ahí con Luis. Ha podido quitar pide como penalti, ¿no? Al público parece que le han dado a Luis. Y ha despejado Barrio ese balón que había dado Manuel y ya saque de puerta. Ese viene Carlos. Sepa ahí el público que hay cerca. Bueno, cerca no, porque se ha oído el ruido, pero no se ha oído el público de al lado. No está diciendo absolutamente nada. Venga ahí como la gente muy educadamente del partido desde cerca. Que es un lujo, ¿verdad? Un partido de fútbol tan sumamente cerca. Lo bueno que tiene estas categorías amateurs de nuestro fútbol provincial. Como se duele del labio. Duele del labio Carlos ahí, se lo enseña a Edu. Pero bueno, ya está. No ha pitado nada, ha pitado saque de puerta. Y Martín va a poner el balón en juego para el conjunto del club. Pues ya quedan 3 minutos con nuestro reloj, 3 minutos y 15 segundos para que acabe este partido, más lo que decida añadir Daniel Romero, árbitro de este partido. Cuando hay nuevo cambio en el Baeza es Sergio Totti, el que entra por Sergio Morales. Gallo, tiene mucho suerte, le llama la atención. El Baeza, en la convocatoria de hoy, 4. Oh. Cuando Martín va a sacar de puerta, ya el Ruth tampoco lo vemos con mucha existencia, tiramos hacia adelante. Toca de tacón el Baeza. Bueno, algo ha pasado detrás de los banquillos del Ruth. Y intuimos que saque de banda a favor del Baeza, que va a poner el juego, ¿vale? Va a seguir de banda, le toca desde Barrio. A ver, han llegado el balón, un saque de banda. Talavera controla, recuerda el balón a Manuel y despeja la pelota Andrés para el club. Entrado en la primera mitad. El primer cambio en que había sido, creo que era Mario Berzosa que había salido, aunque luego ha vuelto a entrar al terreno de juego. Juega de nuevo el Ruth, diciendo Andrés para Mario. Mario para Luis. Vamos, ese despeje que no despeja bien ahí Luis. La pelota llega a Carlos. Carlos tira. Estaba a punto, madre mía. Qué cerca ha estado el cuarto. Luis Carlos ha estado ahí a punto de marcar el 4-0 con esa recuperación del Baeza, ese buen pase de Carlos, el autor del segundo gol de hoy. Y para mí el MVP del partido de hoy, lo que ha jugado más valorado, lo que se habla en Estados Unidos, ¿no? Del MVP. Para mí ha sido en el día de hoy el número 7 del Baeza, Carlos. Ha hecho un partido formidable, muy peligroso siempre. Y evidentemente uno de los puntales más importantes del Baeza Club de Fútbol. Ahí vemos como Montes lleva la pelota. Lleva el balón a Manuel.
su guardameta que despeja el largo. Ha habido falta, pero falta no sobre Talavera. A favor del Baeza, estamos en el último minuto ya. Se va acabando esto. Una pena, la segunda, sobre todo la segunda parte ha sido muy, muy entretenida. La primera parte ha sido emocionante. No ha sido de mucha calidad, pero sí emocionante. Y la segunda, bueno, sí que ha tenido sus detalles, ¿eh? Sí que ha habido pues, a Sergio Morales y a Carlos hacer muy buenas jugadas. También el Ruz cuando colgaba el balón lo hacía con bastante peligro. Era el Baeza, Manolillo ahí estaba peleando esa pelota. El mismo Manolillo se hace con el balón ahí ante Pedro Carrascosa, no sé si es Pedro o Sergio Carrascosa. Jesús la pierde y la recupera de nuevo el equipo del Ruz. Vamos a ese contraataque. Despeja el guardameta Baeza muy bien. Finalmente Sergio Campos, el balón no sale. Y después de tener la pierde Luis Carlos ahí y vuelve a jugar el Ruz por mención de Manolillo. Bueno, Pedro ahora recupera. Complicado, ¿verdad? Cuando también tenemos un encuentro en el que no hay muchos pases consecutivos, pues es bastante complicado. Vemos a Totti que está ahora de central ahí, en el balón ahora. La tiene Manuel, Manuel envía a Carlos, Carlos puede evitar que ese balón, no lo ha evitado según el árbitro. Está dudoso Carlos como mínimo, lo que hizo de alguna manera. Y que ha entendido bueno, que ese balón haya podido salir fuera. Va a ser Luis, le va a sacar un enésimo saque de banda. Deja de cabeza Gassi, que la pelota no en ningún lado. Pero ahora Manolillo. Muy bien, Manolillo. Carrascosa, abre para Jesús. Jesús que buscaba ahí en Tabanera, creo que es. Que ha salido el balón. Y es Manolillo, efectivamente la Talavera. Y Manolillo va a sacar de banda para el capitán, para Barrio. Muy buen espacio de Barrio, buen toque. Buscaba y encontraba a su compañero Andrés, pero luego perdió el balón. Y finalmente la pelota sale de banda. Con la banda izquierda que va a poner Jesús el balón en juego. Es para Dama. Se gusta ahí atrás, poniendo ese balón a Chesco. De nuevo Dama. Jesús. Jugaba ahí Manuel, de nuevo con Dama. Para Chesco. Para Sergio. Ahora Sergio, pero Carrascosa. Jesús, ahora sí la toca bien el Baeza, si se puede comentar, digamos, una jugada de un equipo, aunque bueno, ¿para qué dice no? No sé si la queda el Baeza, piensa. La jugada es largo, que se va a las manos de Martín. Martín saca el largo. Cabecea el pelotas para Mario. Mario tira y eso es gol. ¡Qué golazo de Mario! Gol desde fuera del área. El gol del honor del Ruz en el minuto 47 y medio ya casi de partido, de esta segunda mitad, minuto 93. Y 20 segundos aproximadamente. Mario ha cogido el balón que está sorprendido. Ha sido la jugada muy rápida, así más que la cámara. Y ese lanzamiento de Mario, bueno, pues le da el gol del honor al Ruz. Jugador también que ha hecho un buen partido. Barrio, aunque en algunas ocasiones, bueno, ha estado excesivamente protestón ahí. Pero buen partido que ha hecho el capitán del equipo del Ruz. Y también como capitán, pues muchas veces le toca hacer esa labor. De esas quejas, ¿no? Que suelen hacer buscar al Ruz, bueno, intentar atacar rápidamente, aunque no creo que quede mucho partido. Más de un minuto más, también 48, yo creo que más de 4 o 5 minutos no se debe descontar. Nunca ha habido alguna interrupción que otra. Vemos a Carlos como tiene. Bueno, a Jesús, perdón, a Carlos, perdón, sí, como tiene ese balón, a la sentada con Barrio. Se acaba Jesús en corto. Qué protesta, lo del árbitro diciendo que se tranquilice, ¿no? Y que ya está, el partido está a punto de finalizar, tampoco hay que darle más vueltas ya a la historia. Yo creo que no ha ocurrido nada polémico, el arbitraje para mí ha sido bueno. Probablemente hubiese tenido que sacar alguna tarjeta amarilla en la primera parte porque el Baeza ha hecho muchas faltas consecutivas y las amarillas solo han sido para el Ruz. Se puede enfadar al equipo de Ruseño, se puede medio entender.
Luego también ha habido tarjetas que ha visto el RU, sobre todo la segunda mitad, que han sido incontestables, vamos. No se pueden protestar, no se contraataca del RU. A ver si se mete en el partido todavía el conjunto ruseño, pero al final Jesús ahora tiene esa pelota, envía el balón a su compañero. Y es Manuel el que juega por la banda derecha. Corta de nuevo. Ha sido Monte que ha cortado para el RU. Pero de Montillo pasa algo. Ya es que finalmente el que sale es Manuel para intentar esa contra. Se Carrascosa, que se ha adelantado ahora. Adelantar Totti al terreno de juego cuando el árbitro ha pitado final. Final del partido en el Municipal de Baeza. Finaliza este derbi de la primera jornada de la segunda vuelta. Primer derbi de los tres que vamos a ver en el próximo mes. Con el resultado de Baeza Club de Fútbol 3, RUS 1. Partido entretenido que hemos podido ver en el día de hoy aquí en el Municipal de Baeza. Y nada, pues felicitar al Baeza por su victoria, dar mucho ánimo y mucha suerte al RUS, que seguro que se mantendrá en la categoría esta temporada. Y poco más. Nos vemos en la próxima. Habrá más deporte el próximo fin de semana aquí en su televisión, en 9 La Loma TV. Nos vemos muy pronto. Muy buenas noches.